Hablemos un poco del Notch. El notch, que en español sería agujero, marca o muesca, es implementado hoy en día en muchos smartphones en la parte superior de las pantallas. Además, este fue usado por primera vez en el Essential Phone, un teléfono que me llamó mucho la atención y, claro, cuenta con un diseño bastante llamativo. Hablando acerca de las características del notch, estos pueden contar con diferentes sensores como el iPhone X, además de que todos estos cuentan con la cámara frontal de los smartphones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener este implementado en una pantalla? Entre los beneficios que podemos encontrar en la implementación del notch es que vamos a aprovechar un buen espacio de pantalla. Y bueno, no encuentro ningún otro beneficio. Ahora que vimos todo esto, ¿cómo podríamos implementar esta tecnología sin ocupar tanto espacio de pantalla? Una solución muy factible para no tener que utilizar el notch es la que presentó Huawei con el Huawei P20, P20 Lite y P20 Pro. Ya que si nos sentimos incómodos con la presencia del notch, podemos configurar por software para así apagar los píxeles que se encuentran a los lados del notch. Y opino que es una solución muy pero muy inteligente. Pero algo que debemos de saber es que no va a ser muy útil para las pantallas LCD, ya que las OLED son mejores en eso de apagar los píxeles. Pero desde mi punto de vista, una solución muy innovadora es la que Samsung planea implementar en un futuro, ya que no vamos a necesitar esa silueta tan molesta en la pantalla, sino que va a implementar agujeros en la pantalla, en donde se van a encontrar los diferentes sensores y también la cámara frontal. Y así se va a aprovechar mucho más el espacio de pantalla. Y no me puede faltar mencionar la forma en que Vivo lo ha aplicado. Y como les dije en videos anteriores, Vivo ha resuelto esta problemática colocando una cámara que sale por sorpresa, y es algo muy innovador y también factible, a pesar que para algunas personas parezca algo un poco incómodo. Pero debemos de verlo por el lado positivo, ya que ellos tienen un 100% de pantalla, por así decirlo. Pero hay cientos de formas para olvidar el notch por completo, así que comenten ustedes aquí debajo cómo ustedes lo implementarían. Y bueno, gente, eso es todo por este video. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.